Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de QueEs.com. En el video de hoy hablaremos acerca de qué son los enlaces iónicos. Un enlace iónico, al igual que un enlace covalente, es un enlace químico que se forma entre elementos metálicos y no metálicos, que se da como resultado de la electrostática. Este se da cuando dos átomos o iones con electronegatividades distintas entre sí se solapan para formar un compuesto químico simple. En este tipo de enlace no existe la fusión. Por otro lado, está constantemente compartiendo sus electrones de valencia de su último orbital molecular. Significado de enlaces iónicos. Un enlace iónico es aquel que se forma gracias a la atracción electroestática que hay entre dos o más iones de distinto signo respecto a las valencias de los elementos. Este tipo de enlace siempre trabaja en relación con el número de electrones que deberá perder o ganar un átomo para completar sus orbitales de valencia. Es decir, para la formación de este tipo de enlace se busca complementar a un elemento electropositivo con otro electronegativo para generar una molécula estable. Este enlace se muestra en la naturaleza entre los enlaces metálicos y los no metálicos, por el hecho de que la transferencia de electrones se da de manera más sencilla debido a las propiedades periódicas de cada átomo. Por la cual dicha transferencia ocurre desde los metálicos, que son los elementos menos electronegativos y con tendencia de donar sus electrones, hacia los no metálicos, que son los más electronegativos y que reciben sus electrones. ¿Qué función cumplen los enlaces iónicos? La función principal de los enlaces iónicos es mantener unidos a los átomos a través de una estructura cristalina. Gracias a su presencia, se pueden encontrar en la naturaleza diversos compuestos con muchas utilidades en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, podemos observar a la sal de mesa o a algunos conductores de electricidad. A pesar de que este tipo de enlace no es tan versátil debido a que no puede moldearse con sencillez ni puede pasar a otros estados con facilidad gracias a su estructura, de todas formas permiten ser incorporados en otros productos o participan como base de otras reacciones químicas. ¿Cómo se forman los enlaces iónicos? Para que se forme un enlace iónico es necesario que se aproximen un metal y un elemento no metálico, generando así una unión mediante el comportamiento de sus electrones. De esta forma, ambos átomos buscan una estabilidad electrónica al convertirse en una molécula. Con esta finalidad, el elemento metálico se encuentra dispuesto a donar un electrón de valencia de su último orbital. Por otro lado, el no metal podrá aceptar el electrón para que se incorpore a su último orbital. Con ello, se alcanza a obtener una estructura de Lewis o cumple con la ley del octeto. Una vez el elemento metálico pasa su electrón, este se convertirá en un ión, siendo en este caso un catión debido a su carga positiva. Por otro lado, el no metal al recibir dicho electrón se transformará en un anión, gracias a que queda cargado de manera negativa. Gracias a las cargas positivas y negativas que forman los iones, los átomos sentirán entre sí de manera inmediata una fuerza de atracción. Este hecho provoca que se unan ambos para formar una molécula mediante la consolidación de un enlace iónico. ¿Cuáles son las propiedades de los enlaces iónicos? Los enlaces iónicos poseen ciertas propiedades que permiten distinguirlos del resto de enlaces químicos. Estas surgen gracias a la fuerte atracción que hay entre las cargas positivas y negativas, que caracterizan a un enlace y que ayudan a determinar cuál es su comportamiento químico. Dichas propiedades son moléculas neutras en su estado sólido. Son buenos conductores de electricidad siempre y cuando estén disueltos en agua. Su punto de ebullición, al igual que el de fusión, tienden a ser muy elevados gracias a la fuerza de atracción presente en el enlace entre los iones que lo conforman, por lo que deberán ser sometidos a 300 grados centígrados a 1000 grados centígrados aproximadamente para que puedan transformarse en otro estado, líquido o gaseoso. Son sólidos en su mayoría de casos, tienden a ser cristalinos, ya que el enlace tiene una estructura tridimensional, favoreciendo de tal manera a las redes cristalinas. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.